Bon dia a tothom. Arribem ja cap al final de la jornada. Si una cosa podem tenir clara de la taula que ha acabat ara és que necessitem molts espais de trobada d'agents socials i d'agents jurídics per poder conèixer-nos i poder d'alguna manera també establir un pont comú i establir diàlegs i entendre'ns, perquè segurament hi ha qüestions que són difícils d'arribar a consens perquè cadascú de nosaltres ho mira des d'una perspectiva molt diferent, no? Passo al castellà, que se m'han anat. Bueno, lo que hoy queríamos presentar aquí es algo que nos hace especial ilusión, porque pensamos que, bueno, entendemos que es un trabajo que hemos hecho, que nos ha costado, que ha costado tiempo, pero que además entendemos que tiene una utilidad, o que puede tener una utilidad, al menos nosotros lo vemos así, ¿no? Y especialmente de cara a todos los operadores jurídicos, que es algo que a nosotros nos preocupaba mucho. Nuestras compañeras de la mañana, de primera hora de la mañana, hablaban del aumento de demandas que hemos tenido en los últimos años, en las cuales la petición judicial es que se haga un informe sobre la posibilidad de establecer una responsabilidad parental compartida, que es el término que nosotros utilizamos mayoritariamente, una custodia compartida, en casos de familias con hijos menores de 6 años, ¿no? Si ya es complicado a veces con hijos mayores, pues con hijos menores de 6 años, a veces con bebés, a veces en el peor de los casos con alguna demanda donde no hay ni nombre porque ese niño todavía no ha nacido, la complejidad y todo lo que ahí está en juego es mucho, ¿no? Ya han ido diciendo todo lo que comporta, pues el estrés de la crianza, el estar ahí cada día con un bebé, el que la familia se tenga que adaptar, que además a eso se le suma el estrés de una separación, de una ruptura, ¿no? Bueno, son dos situaciones muy complicadas y nosotros lo único que pretendemos es poner nuestro granito de arena, un pequeño granito de arena en esta situación tan compleja y tan amplia. Bueno, antes de empezar a presentaros el producto, haceros un breve resumen de los talleres que habéis hecho, ¿vale? En los que hemos participado todos, y de los cuales, si recordáis los ítems que os pedíamos, tenemos, y si no, tú me ayudarás. Sí, 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 tenemos. Respecto a la distribución de tiempo, os pedíamos que llegarais a un consenso. Sí, podía ser por semanas alternas, por días intersemanales alternos o por días intersemanales consecutivos, ¿vale? El porcentaje mayor es el de por días semanales consecutivos, un 58%. Luego le sigue el por días intersemanales alternos y por semanas alternas no ha habido, hay un 0%, ¿de acuerdo? Y destacar que también hay un 17% de no acuerdo. Hay algunos grupos que no han podido llegar a ningún consenso en ese ámbito. Con respecto a las pernoctas, ¿dónde está? Aquí, vale. El acuerdo general, el mayor acuerdo, sería un 50% al ítem de 3 pernoctas o más a la semana, ¿vale? Luego le seguiría una pernocta o más a la semana. 2 pernoctas, nadie, ¿vale? 2 pernoctas, nadie. También hay un pequeño porcentaje de no acuerdo en este ítem. Y con las vacaciones, aquí sí que hay un mayor consenso, el porcentaje sería un 92% a organizarlas por semanas alternas, ¿vale? Aquí sí que estábamos todos más o menos en una línea. Yo creo que de aquí sí que se podría discutir y podríamos decir muchas cosas. De aquí yo creo que lo importante, quizás la idea importante, es que si se supone que todos somos especialistas o la gran mayoría de los que estamos hoy aquí somos especialistas, profesionales, que trabajamos con familias, que trabajamos con niños, que somos del ámbito y tenemos criterios dispares y tenemos puntos de vista diferentes, imaginaros cuando esto sale a la calle, cuando esto lo tiene que decidir un juez, que lo mira desde una perspectiva diferente a la nuestra, ¿no? De alguna manera es un poco lo que pretendíamos también y seguir con el hilo conductor de toda la jornada, ¿no? Donde continuamente se ha estado diciendo
que lo importante es centrar la mirada en el niño, que todos tengamos presentes que la mirada tiene que ser hacia el niño, que muchas veces la mirada se nos va a los adultos, que desde el ámbito judicial entendemos que es más fácil también, tanto desde el punto de vista de jueces, fiscales, abogados, es muy difícil centrar esa mirada en el adulto, ellos tienen que resolver y tienen que tener sentencias. En el grupo que yo he participado tenían ciertas dificultades para llegar a un consenso, necesitaban más información, necesitaban más datos y le decíamos, no, son los datos que tiene un juez y un juez tiene que decir una sentencia, por lo tanto, vosotros tenéis que llegar a ese acuerdo y no se ha podido llegar a acuerdo, ¿no? También rescatar de estos grupos algo que también acaba de salir ahora, el tema de la mediación. Había gente que proponía que sí o sí tenían que ir a mediación, que es algo muy importante. También se recomendaba la revisión de esas medidas y aquí, pues bueno, quizás tendríamos que hacer un pensamiento, también al hilo de lo que se venía diciendo, hacer un pensamiento de cómo articulamos o cómo se pueden articular estas organizaciones y qué papel o qué servicios pueden ayudar a las familias. Porque estamos hablando de niños muy pequeñitos, donde las necesidades van a ir cambiando, con una velocidad diferente seguramente de la que pueden tener cuando se tienen 9, 10, 11 años, pero seguramente, y eso es, en eso estaremos todos de acuerdo, con una velocidad muy diferente de la que podemos responder los servicios y las instituciones, ¿no? Entonces, quizás también es otro punto de reflexión que nos gustaría dejar sobre la mesa y aquí para que todos podamos pensar. Bueno. Y ahora os presentamos lo que hemos venido, lo que traemos aquí, el proyecto que traemos aquí. Lo del taller, vale. Nuestra guía de orientaciones para la coparentalidad en familias con niños menores de 6 años. Vale. Aquí lo voy a pasar rápido para no comer tiempo después a Lorena, que es la que os va a explicar más en detalle todo el trabajo. Como decíamos, recuperamos el aumento de demandas que hemos tenido en estos últimos años. Algunas de las sentencias, como hemos visto esta mañana, que, bueno, pues que nos han planteado problemas, nos han planteado conflictos, nos han impactado también a nosotros y la necesidad de aprovechar todo el conocimiento y toda la experiencia que nosotros tenemos para poder hacer crear una herramienta y poder exportar fuera y especialmente al contexto judicial todo ese saber y toda esa experiencia para poder de alguna manera buscar que desde la perspectiva judicial se pueda devolver la mirada al menor, como decíamos antes. Este trabajo, de alguna manera, sigue también las líneas y tenemos también como premisas lo que hemos venido haciendo en otros años, que seguramente algunos ya los conoce, que es el decálogo de Paras y Non Separo, que también planteábamos que para nosotros era muy importante esa labor de prevención, esa labor de promoción de la salud mental del niño y de la familia. Y de alguna manera también lo que entendíamos que era muy importante era esa labor pedagógica y esa labor de sensibilización del contexto judicial. De aquí que se nos plantee, hace 2 años así se nos planteó la posibilidad de hacerlo y venimos trabajando desde entonces, ¿no? El proyecto lo hemos hecho a partir de la plataforma del Compartim, que ya hace años en las que tenemos una comunidad de prácticas y hace años en la que vamos haciendo diferentes experiencias, diferentes trabajos. Hemos contado con ayuda de diferentes expertos, el año pasado con una profesional que está por aquí hoy, especialista psicóloga, especialista en pequeña infancia, que nos ha ayudado a todo el trabajo de revisión bibliográfica, de investigación, de revisar toda la psicología evolutiva y todo, de alguna manera, estructurar todo ese conocimiento de equipo que nosotros tenemos y aportamos, darle una estructura, darle un contenido que es lo que avala la guía de orientaciones que hemos hecho. También hemos contado con la ayuda de una ilustradora, que ya nos ayudó en el anterior proyecto del decálogo de Paras Yo Non Separo, también nos ha ayudado en este, ha hecho las ilustraciones, también está por aquí hoy y además es una antigua compañera del equipo, con lo cual la idea
que queríamos que se captase de los dibujos, pues lo ha conseguido bastante bien, Y también hemos contado con la ayuda de un experto en aplicaciones móviles, porque durante el proceso de trabajo se nos planteó, nosotros inicialmente pensábamos que este proyecto iba a ser en formato papel, un poco parecido al decálogo que ya hicimos, pero durante todo este proceso de creación se nos planteó la posibilidad de que eso se pudiese transformar en una app. En un primer momento nos quedamos un poco así como sorprendidos de que nos costaba ver el formato y la utilidad, pero eso ha ido dando forma y parece ser que sí, que vamos a tener la oportunidad de que eso se transforme en app, que además va a ser algo que bueno, pues nos parecía como de fácil acceso a todo el mundo, ¿no? En papel, un poco nos imaginábamos que un juez, en el momento de emitir una sentencia, tener que ir a buscar esa guía y dónde está y dónde la ha dejado, pues igual en el móvil, que es algo que llevamos casi como es un apéndice nuestro hoy en día, pues era mucho más fácil, ¿no? Entonces tenemos este profesional que nos ha ayudado y que, bueno, nos ha ido dirigiendo un poco y nos tiene que acabar de dirigir para poder acabar de confeccionarla. ¿Cómo hemos estructurado esta guía, la guía y el proyecto? Hay tres ítems básicos que nos han marcado, que es, en un primer lugar, toda la guía se ha dividido por etapas de edad, por franjas de edad, y en cada franja hay un apartado que tiene que ver con las fitas evolutivas, con la psicología evolutiva, con todas aquellas características y particularidades de ese grupo de edad, con lo que puede hacer y no puede hacer un niño, con lo que sabe, con lo que a lo que se puede adaptar o no se puede adaptar. Seguido de eso estarían las orientaciones o las recomendaciones que nosotros proponemos para esa franja de edad, de cara a organizar la distribución de tiempos entre las dos casas, entre casa de padre, casa del papá, casa de la mamá. Y también los factores de riesgo o las consideraciones a tener en cuenta derivadas tanto de la literatura especializada como de las investigaciones que hemos consultado, de las investigaciones más recientes. A grandes rasgos, en cuanto a hitos, fitas evolutivas, en cuanto a particularidades concretas, la psicología evolutiva es muy amplia y nosotros lo que hemos escogido son todas aquellas cuestiones que tienen que ver o que entendíamos que estaban relacionadas con la posibilidad de hacer una distribución temporal entre las dos casas, ¿no? Como pueden ser la autonomía, en qué momento el niño puede adquiere motricidad, adquiere lenguaje, va controlando esfínteres, porque eso son cosas muy importantes a tener en cuenta en estas situaciones. También todo aquello que tiene que ver con la construcción del vínculo, del apego, si se puede, en qué momento se puede separar de la figura de cuidador primario, cómo va construyendo él su identidad, su propia identidad, a la par que la identidad de la familia y de las relaciones. Bueno, todas estas que luego Lorena os las desgranará por etapas. Y también todo aquello que tiene que ver con la construcción del eje temporo-espacial de ese niño, ¿eh? De alguna manera son los tres grandes grupos en los que nosotros nos hemos mirado para poder tener en cuenta a la hora de hacer las orientaciones. Y en cuanto a las orientaciones, recordaros, toda la mañana estamos hablando de infancia, estamos hablando de familias y de familias en conflicto. Estas orientaciones están pensadas para familias en conflicto. No pretendemos que sean unas orientaciones que sean útiles para cualquier familia que decide separarse con niños pequeños, porque entendemos que las familias en conflicto tienen unas características muy concretas y nosotros hemos pensado en esas familias, que además es nuestro material de trabajo, son con las que vemos, con las que trabajamos cada día, ¿no? Hay unas dificultades de comunicación importantes, que eso ya ha ido saliendo sobre todo en la tabla, en la mesa anterior. No hay posibilidades de acuerdo muchas veces, no hay respeto al otro progenitor,
hay una manca de consenso parental o de alianza parental. Hay toda una serie de características que identifican a estas familias y que, bueno, volvemos a decir, volvemos a repetir, toda la guía, todo el contenido de esta guía está pensado para este tipo de familias. También, otras de las, de los ejes y de las premisas para estas orientaciones es que, la, que hemos tenido en cuenta que a menor, podríamos decir que a menor edad la distribución de tiempo ha de ser, ha de tener en consideración la frecuencia y ha de tener también en consideración el tiempo de estada en la casa o con esa figura que no es el cuidador primario. Luego ya lo desglosaremos detenidamente. Y también otra idea que es la desmitificación de la pernocta como un espacio que puede ayudar a afianzar el vínculo, a afianzar el apego. Nosotros aquí rescatamos espacios de sueño, de son diurno, de sueño durante el día, que son espacios en los que también, pues especialmente con bebés, hay toda una serie de rutinas y hay toda una serie de, bueno, pues de rutinas y de conductas que pueden ayudar a esa consolidación del vínculo. No solo entendemos que tenemos que empezar en la pernocta nocturna, a veces, porque hay papás que nos pueden decir, pero es que si yo, si se queda a dormir en mi casa, le puedo contar un cuento, puedo cantarle una canción, puedo estar ese ratito con él. Bueno, pues hay cosas que todo eso se puede hacer también en los espacios de sueño, de que el niño duerme, que el bebé duerme durante el día, ¿no? Nosotros aquí también es algo que hemos tenido muy en cuenta y que valoramos de cara a todas estas orientaciones, ¿vale? Y ahora Lorena os explicará más el contenido. Yo tengo la sensación de que he ido así como muy rápido para no comernos el tiempo, pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, luego ya las responderemos. Sí, tampoco me voy a extender mucho en lo que es la psicología evolutiva porque entiendo que la sala somos todos profesionales del ámbito, ¿no? O casi todos profesionales del ámbito de la infancia, de la salud, de lo social, con lo cual tampoco voy a hacer mucha explicación más allá de leer un poco lo que son las orientaciones. El orden es el siguiente. Primero vamos a ir de etapa a etapa. Hemos dividido de 0 a 6 años en 7 etapas. El primer año de vida lo hemos dividido en 2 etapas, de 0 a 6 meses y de 7 a 12. Y luego más o menos una etapa por año, ¿eh? Es una cosa aproximativa. De hecho, es un poco la manera en que se va a distribuir también la información en la aplicación de móvil que está pendiente de hacerse, ¿eh? Después de presentaros etapa por etapa cuáles son los hitos evolutivos que hemos tenido en cuenta más importantes y el tipo de organización temporal o reparto de tiempo entre los hogares parentales que proponemos en estas etapas, luego os vamos a presentar las conclusiones principales de los estudios que hemos ido analizando de cara a que veáis, bueno, qué sentido tiene todo esto y en qué se basan las orientaciones que os vamos a proponer. Y sobre todo me gustaría que tuvierais en mente un caso de una familia con un conflicto interparental importante. Quiero decir, los casos que han expuesto las compañeras de los CDIAP son casos muy ilustrativos de lo que es un conflicto interparental de alta intensidad, que es un poco a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de conflicto interparental, ¿eh? Que es un poco el grosso de población que nosotros atendemos. Con lo cual, insisto en que, antes de empezar a decir el recetario, insisto en que no son orientaciones para todas las familias, no son orientaciones para todas las circunstancias, sino que pensemos en el caso de pues, ese papá que supuestamente rajaba las zapatillas del niño o esas dificultades de comunicarse que ni siquiera se sabe si el niño lleva pañal de noche, lleva pañal de día, la mamá lo lleva a la guardería pero el papá no, el papá quiere terapia pero mamá no. Pensemos en ese tipo de familias, ¿eh? Porque si no las tenemos en mente quizá os parecerán muy conservadoras, ¿eh? Lo que son las orientaciones, ¿vale?
Bueno, pues de 0 a 6 meses tenemos un bebé, tenemos una etapa evolutiva de mayor fragilidad de todo lo que son las etapas evolutivas del desarrollo, y este bebé pues nos habla, ¿no? Y nos dice esto: necesito una interacción frecuente con el progenitor que no sea mi cuidador principal para que se inicie el desarrollo del apego, si no se convertirá en un extraño, ¿eh? Esto es lo principal a tener en cuenta en esta etapa tan frágil. Además, si una pareja se separa en el momento en el que su hijo tiene de 0 a 6 meses, la fragilidad no solo del bebé, sino de todo el sistema familiar es tan grande que es muy complicado que se puedan generar con garantías esa tranquilidad en el bebé, en la relación madre-hijo, en la relación padre-hijo, para que se pueda desarrollar el apego, con lo cual es importante tener muy en cuenta que los operadores jurídicos sepan, ¿no?, que es muy importante pues que desde un primer momento pueda haber esa interacción, ¿eh? Porque si no, el adulto se convertirá en un extraño. Los hitos evolutivos que hemos tenido en cuenta es esto, ¿eh? La fragilidad, la inmadurez del sistema sensorial. Cuando un niño viene al mundo, sabemos que los sentidos no están desarrollados, la vista no está desarrollada, evidentemente todo lo que tiene que ver con el procesamiento y lo cognitivo está en pañales, nunca mejor dicho, y lo único que tienen los bebés para relacionarse o captar un poco las sensaciones del mundo, o lo más elaborado que tienen, es el olfato y la audición, con lo cual es evidente que son los sentidos más desarrollados y que, por tanto, eso de alguna manera es lo que les ayuda a sentirse seguros, ¿no? Con lo cual entendemos que separaciones largas con respecto al progenitor principal, del cual reconocen su voz y su olfato, puede ser devastador, para el pequeño. El contacto frecuente con el cuidador primario garantizará su sentimiento de seguridad, por tanto, la estabilidad de su entorno sensorial. Eso es lo más importante a tener en cuenta en esta etapa, Con lo cual, cuando pensamos en qué orientaciones, lo que recomendamos es que el bebé pueda gozar de un sistema de contactos con una frecuencia muy elevada y una duración limitada a las necesidades perentorias que todavía tiene en ese momento, Una propuesta podría ser pues 3-4 horas diarias o cada 2 días con el progenitor que no sea el cuidador principal, Esta propuesta de organización iguala a los padres en el apego y en la convivencia en la crianza. Es decir, en estas etapas lo importante es el contacto frecuente, no tener la cura principal para poder desarrollar el apego. Con lo cual, que haya un progenitor o un cuidador principal y que haya un cuidador que vea al niño, evidentemente, menos horas al día, no implica que no vaya a estar en igualdad de condiciones, a nivel psicológico hablamos, evidentemente, para poder desarrollar un buen vínculo de apego con su hijo. Pasamos a la siguiente etapa. Entre los 7 meses hay un hito evolutivo que es la ansiedad ante el extraño. Esto lo sabemos todos. Los niños empiezan a mostrar preferencias por el cuidador primario o las personas conocidas y rechazo hacia las desconocidas. Es algo que ha de darse y que es bueno que se dé, de hecho, porque si no tenemos niños indiferenciados que no saben con quién están. Con lo cual, hay que tener en cuenta que en esta etapa puede darse pues eso, ¿no? Situaciones de que en la entrega y la recogida pues puedan darse momentos de lloro, ¿no?, de llanto, que el niño no quiera irse con papá. Bueno, también hay que rebajar un poco los niveles de ansiedad, y que forma parte también muchas veces del momento evolutivo del bebé, y no de que las cosas estén yendo mal, Bueno, igualmente a esta etapa, lo que es el alejamiento de los cuidadores primarios supone una amenaza para el apego. El apego no está consolidado, con lo cual, cuidado con alejarse demasiado, ¿no?, demasiado rato del progenitor principal o los cuidadores principales, Bueno, los bebés y lactantes aceptan diversos cuidadores si se incluyen en un espacio coherente en las relaciones entre ellos, es decir, si hay comunicación funcional y si las pautas y rutinas son similares, y en un espacio físico estable. Es decir, a esta edad admiten diferentes cuidadores, como la sociedad y la práctica normal nos está diciendo, pero siempre y cuando haya una comunicación funcional, es decir, pues bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Pues si en casa de mamá usa Chumet, pues que en casa de papá también use Chumet, ¿no? Es decir, muchas veces es muy importante
Por ejemplo, el tema de la ropa, que es un tema tan controvertido y que escuchamos tantas veces los que trabajamos en este ámbito, pues priorizar las necesidades del menor y no cambiar al niño, ¿no? Hay veces que en la entrega se cambia de ropa al niño porque uno tiene ganas de que lleve su ropita y no la ropita de mamá y porque está muy enfadado y quiere, ¿no? O viceversa, o al revés, ¿eh? Pues es importante no hacer estas cosas porque los niños necesitan un espacio coherente y necesitan unas rutinas similares, sobre todo en esta etapa vital. Todo esto es de cara a preservar la salud mental del menor, es decir, del pequeño infante. No es más que para eso. Está demostrado que el estrés es nocivo, es altamente nocivo en la maduración cerebral, ¿no? En esta etapa de la vida. Bueno, durante esta etapa también se inicia la noción de permanencia del objeto. Se inicia, ¿eh? No se consolida. Con lo cual, los niños todavía no saben que cuando el adulto se va, ¿no? De alguna manera, sigue existiendo, ¿eh? Y esto, pues, me parece que no hace falta que lo explique, que todo el mundo lo conoce. Las orientaciones en esta etapa, pues una propuesta podría ser también entre 3, 5, 7 horas diarias cada 2 o 3 días, ¿eh? Sería un poco, 7 horas diarias pues sería casi una jornada completa, ¿eh? En la que destacamos el sueño diurno, como ha dicho Mati, como una experiencia, ¿no? Y unas rutinas que el papá o la mamá, si es el papá el cuidador principal, le ayudan, ¿no? A tener condiciones de igualdad con respecto al apego, ¿eh? Con respecto al apego. Bueno, entre el año y los 2 años, el niño nos dice que ya puede consolidar las relaciones con las personas conocidas, ya empieza a caminar y a manipular los objetos de forma más independiente, se inicia en mí la percepción de ser una entidad diferenciada de mi cuidador principal. Es decir, es a partir del añito, los 18 meses, los 24 meses, más o menos por esa etapa, cada niño también es diferente y hace su recorrido diferente, en la que el niño se da cuenta de que realmente es una entidad, es un sujeto independiente del adulto que le cuida. Esto es muy importante. Importante porque esto le da al niño pues un sentido del yo, le da mucha autonomía, ¿eh? Es importante tener en cuenta esta etapa evolutiva. El hecho de que empiecen a caminar también tiene importantes influencias en el desarrollo intelectual, son más independientes, pueden explorar mucho más el entorno, el terreno, con lo cual todo eso ayuda a la maduración cerebral y a la maduración en general del bebé, ¿eh? Tiene mayor conocimiento de los objetos, se inicia un mínimo esquema corporal, ¿eh? Y se inicia un mínimo concepto de la noción espacio-tiempo, ¿eh? En su forma más primitiva, ¿eh? Surge el desarrollo de la señal del no, muy importante, todos los que sean mamás o papás lo sabrán, que es un momento especial, que es un organizador psíquico, igual que la sonrisa social a las 6 semanas, o la respuesta a los extraños a los 7 meses. Estas cosas han de darse, aunque sean difíciles de gestionar, son hitos evolutivos clave para darse cuenta de que el niño se está desarrollando con normalidad. Bueno, hacia los 2 años es cuando empezamos a proponer la introducción de una pernocta semanal, ¿eh? Siempre y cuando se den una serie de condiciones, es decir, a los 2 años habría que ver si el niño está acostumbrado a dormir fuera de casa o de su hogar habitual, de su cama habitual. También, por ejemplo, ayuda a tener un hermano mayor. Muchas veces ayuda a que la transición entre una casa u otra, pues los hermanos hacen piña y es una referencia para ese crío de 2 años. Evidentemente, tiene que haber un apego seguro con ambos progenitores para que se dé esta pernocta en esta edad. Y, evidentemente, tiene que haber una mínima, aunque sea mínima, comunicación funcional de las rutinas, ¿eh? Porque con 2 años todavía no tiene el desarrollo suficiente como para poder soportar con garantías en el caso de que no hubiera esa mínima comunicación. Nos vamos ya a la edad de los 2-3 años, ¿eh? Esta niña nos dice que en estos momentos de su desarrollo he podido consolidar cierta autonomía en la motricidad, el control de esfínteres, el lenguaje, el sentido del yo y mi identidad sexual. Cuando llegamos a los 3 años ya vemos que los niños dejan de ser medio bebés y empiezan a ser niños, ¿eh? Ya tienen más comportamientos de niños, ya normalmente empiezan la escolaridad con P3, quiero decir, sus recursos cognitivos son mayores y por tanto también el lenguaje y la capacidad comunicativa es mucho mayor, ¿eh? No olvidemos que el lenguaje crea el pensamiento y el pensamiento crea el lenguaje, se alimentan recíprocamente, con lo cual un niño que no habla evidentemente tampoco piensa, ¿eh? O no piensa en esos términos.
la función simbólica hacia los 3 años suele estar ya asumida, conseguida. Por tanto, hay una disminución significativa de la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es algo normal en los niños hasta esta edad, y indica la ansiedad que el niño siente cuando se separa de su entorno seguro o de su cuidador principal. Con lo cual, a partir de los 3 años es cuando empieza a considerarse la posibilidad de que sea un problema. Es decir, antes de los 3 años la ansiedad por separación es evolutiva, es normal. ¿Qué les ayuda a tener menos ansiedad por separación? Evidentemente un apego estable con sus cuidadores, pero también cuestiones evolutivas, como es pues, el asulimen de la función simbólica y también el asulimen de la permanencia de objeto consolidada. Es decir, que en su imaginario los papás y las cosas y las personas existen más allá de que estén en su plano visual, en el aquí y en el ahora. Y eso es muy importante. Bueno, lo que proponemos como organización de la coparentalidad en familias en conflicto en esta etapa, una propuesta que hacemos es contactos con frecuencia de 2-3 días y no más de 2 pernoctas semanales. Es decir, que no pasen más de 2-3 días sin ver al otro progenitor y que no hagan más de 2 pernoctas a la semana fuera del hogar habitual. Para proponer esta organización se ha de tener en cuenta la existencia de un vínculo afectivo consolidado. Nos referimos en familias que la separación se da en esta edad, es decir, por ejemplo, que mamá y papá se separan cuando la criatura tiene unos 3 años, pues hay, para proponer estas orientaciones, no solo por tener 3 años ya vale, ¿no?, sino que tiene que haber previamente y tenemos que estar seguros de que hay un vínculo, ¿no? Si hay una mamá o un papá que no ha tenido casi relación con el niño o que el apego no es seguro, pues esta propuesta no sería válida, Con lo cual es importante tener en cuenta este apunte. Hacia los 3-4 años, esta niña nos dice que ya puede usar el lenguaje como un instrumento del pensamiento, que ya puede entender mejor las idas y venidas de lo que supone su realidad cotidiana y que puede planificar con los cuidadores las actividades cotidianas y tolerar mejor las separaciones. Evidentemente, cuanto más mayores son, más pueden tolerar las separaciones porque más recursos cognitivos tienen para poder afrontar eso. El lenguaje a esta edad ya puede referirse a contextos lejanos, ya no solo a la realidad presente, también hay un aumento de la capacidad de la memoria. La capacidad simbólica es mayor para poder representarse el mundo y las relaciones, es decir, aquello que no está sucediendo justo en ese momento. Su sentido del tiempo todavía les impide ir más allá del hoy o mañana. No pueden entender ni afrontar las separaciones largas, varias semanas o meses. Si recordamos, los niños del audio de esta mañana a primera hora eran niños que rondaban los 3, 4, 5 años, si no recuerdo mal. Y ya recordáis, bueno, creo que todo el mundo lo recuerda porque es como muy fácil. En esta etapa ya tienen iniciativa, ya tienen sentimientos de culpabilidad, ya se hacen valer por sí mismos y en algunos casos incluso ya se imponen. También lo hemos visto en los casos ilustrativos de las compañeras del CDIAP, que era la niña de 3 años la que decidía lo que se ponía por la mañana. Con lo cual a estas edades ya tienen un sentido del yo mucho más consolidado, digamos que están más hechos. Lo que proponemos, fines de semana extensos y se podría incorporar alguna pernocta intersemanal, aparte de que pueda haber tiempo compartido durante las tardes intersemanales. Lo mismo, que en el caso anterior, para proponer esta organización siempre hay que tener en cuenta que haya pues eso, esas condiciones mínimas de apego, de comunicación mínima funcional, porque si no, tendríamos una sobreadaptación. Y esto es algo que los profesionales sabemos muchas veces, pero que los papás y los operadores jurídicos a veces no desconocen, y es que un niño no haga sintomatología activa en un momento dado, o que vaya bien en la escuela, que saque buenas notas o que tenga unas buenas relaciones con sus compañeros, no quiere decir que no esté haciendo un esfuerzo emocional que puede generar una serie de consecuencias por el impacto de una sobreadaptación a una realidad cotidiana a la que el niño evolutivamente no está preparado para soportar. Bueno, seguimos.
más grande, 4 o 5 años. Tot i que estic creixent, bueno, todo y que estoy creciendo, ya me siento mucho más independiente, no tengo todavía una conciencia realista del paso del tiempo. Me puedo sentir agobiado o inseguro cuando las separaciones se prolongan más de 4 días seguidos. Esto entendido en la cotidianidad, lo cual no quiere decir que no se puedan programar semanas de vacaciones o viajes, ¿no? Entendemos en el día a día. Los hitos evolutivos. La estructuración cognitiva temporoespacial no está todavía consolidada. A los 4 años entienden mañana, el mañana. A los 5 años entienden pasado mañana. Hacia los 6-7 años los niños sabrán contar y entender que es una semana y un mes. Finalmente, el sentido temporal del infinito y el concepto de para siempre se desarrollará entre los 7-8 años. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta cuando todos, ¿no? Es decir, tanto los padres como los profesionales, como todos los operadores jurídicos, una cosa es que el niño se adapte y vaya haciendo y otra cosa es que el niño tenga capacidad cognitiva suficiente, capacidad de abstracción mental para poder entender. Si no hay un acompañamiento de los padres, que son los que de alguna manera tienen que hacer ese trabajo de muleta cuando el niño todavía no lo puede hacer por sí mismo, el niño no estará tranquilo, ¿no? Con lo cual, si hay mucho conflicto, ¿no? Y insistimos en que es el tipo de familias a las que nos estamos refiriendo, y los padres muchas veces se olvidan, ¿no? De prestar atención a estas cosas porque están inmersos y desbordados emocionalmente en la problemática que presentan, pues ese acompañamiento al niño de lo que son las transiciones entre los hogares parentales, ¿no? Pues no se está dando. Entre los 3 y 5 años los niños se interesan por definir su lugar en la familia. El sentido del yo está más desarrollado. Y a partir de los 5 años ya tienen una capacidad de memoria consistente. Es importante porque a veces se sobremagnifica las capacidades que tienen los niños, y esto nos encontramos mucho, que mi niño de 2 años ya lo entiende todo y ya lo sabe todo, o mi niño de 3 años sabe perfectamente o está adaptado, pues porque de alguna manera es lo que se proyecta el adulto en el niño, ¿no? Pero está investigado que no, que no va así. La organización de la coparentalidad en familias en conflicto, se recomienda que el niño disfrute de fines de semana extensos, así como se podría incorporar alguna pernocta intersemanal, además de que pueda haber tiempo compartido durante las tardes intersemanales. Y a los 6 años, sería nuestra última franja de edad, nos dice el niño que ya está en la etapa escolar, que tiene mucha más autonomía y mayores capacidades, de manera que la duración de las separaciones ya no es tan importante como antes. Mayores capacidades cognitivas, emocionales y de representación del tiempo. A partir de los 5 o 6 años empieza el proceso de abstracción mental, que le permite expresar verbal o gráficamente los conceptos espaciales, temporales que acaba de vivir. Es decir, puede hacer memoria de lo que ha hecho durante la semana anterior o durante el fin de semana. Puede saber que la semana que viene estará con mamá o con papá y han planificado hacer esto o lo otro, con lo cual puede representarse su mundo espacio-temporal en la cabeza de una manera más parecida o bastante parecida a como lo hacemos los adultos, con lo cual se organiza la semana. Esta maduración global de la estructuración espacio-temporal implica un dominio del ritmo como estructura interna, necesario para aprendizajes como la lectura, la escritura, el cálculo, la expresión corporal, la coordinación de movimientos. No es extraño que empiecen primero de primaria a esta edad, es que antes no están preparados para asumir este verbo, para conseguir pues todas el tema curricular, ¿no? de la primaria, vaya, que no están preparados para hacer primaria antes de los 6 años. Bueno, se recomienda que la separación con cualquiera de los progenitores en la cotidianidad no supere los 4 días. Estamos un poco de una manera similar al de 4 o 5 años. Y ahora nos vamos un poco a los factores de riesgo, las conclusiones de las investigaciones en las que de alguna manera nos hemos basado conjuntamente con nuestra amplia experiencia como equipo de asesoramiento en los protocolos que ya tenemos, que forman parte de la experiencia de muchos profesionales, no solo
solo el equipo presente de hoy en día, sino de la trayectoria de profesionales que han ido pasando por el equipo y que han ido dejando huella, ¿no?, mediante guías y protocolos. Y todo eso, juntado con las conclusiones de las investigaciones, pues un poco, y bueno, y evidentemente la evolutiva, han formado lo que son las orientaciones que os hemos presentado. Los estudios que hemos estado mirando son los siguientes. El estudio longitudinal de Australia es un estudio muy conocido, creo que en el ámbito. Es un estudio que lo encarga el Departamento de la Fiscalía General del Gobierno australiano y es un estudio de más de 10 años en las que se evalúan, ¿no?, las pernoctas con el no guardador y el desarrollo psicoemocional de los menores. ¿Eh? Un poquito qué pasa. Bueno, las conclusiones principales es que para niños de 0 a 2 años, una o más pernoctas semanales indican o suponen mayor irritabilidad, mayores intentos de mantener el contacto visual y la proximidad física con el cuidador principal, es decir, mayor ansiedad por separación. Para niños de 2-3 años, 5 o más pernoctas por quincenas, ellos lo miden así, indican menores niveles de persistencia, es decir, menor tolerancia a la frustración, menos atención, menos concentración, más conductas disruptivas y ansiedad de separación. Para niños de 4 o 5 años, lo que valoran es que no hay diferencias en tanto el número de pernoctas. Pero sí que hay diferencias cuando se relacionan otros factores como es el conflicto interparental y la capacidad de contención propia que tienen los padres con respecto a sus emociones. Con lo cual, también no es tanto el sistema, sino la conflictividad familiar. Hay otro estudio, también es australiano, este es del 2011, recoge estudios recientes sobre medidas legales a adoptar con niños de 0 a 3 años. Las conclusiones es que destaca el impacto negativo de la conflictiva interparental en la maduración cerebral de los 0 a los 4 años. Es decir, hay datos que constatan que la maduración cerebral realmente está muy influenciada por el conflicto y el nivel alto de estrés, que es muy nocivo para el desarrollo del cerebro. Propone separaciones cortas de la figura de apego primaria, los primeros 2 y 3 años, y separaciones más largas a partir de los 4 o 5 años. Y concluyen que las pernoctas entre los 0 a los 3 años a priori están contraindicadas. Otro estudio del 2014, este es de Estados Unidos, estudia los aspectos evolutivos de cara a establecer planes de organización familiar. Las conclusiones es que indica que los niños se ajustan mejor a las pernoctas a partir de los 4 años. En niños más pequeños apunta que cuando hay conflicto, falta de comunicación y estrés, sobre todo en las madres, entendiéndolo porque son cuidadoras principales y en este sentido es porque dicen las madres, las pernoctas comportan mayor preocupación emocional, angustia emocional. Vale. Otro estudio de Australia en el 2015, la Asociación Australiana para la Salud Mental Infantil hace una revisión de las recercas, las búsquedas sobre pernoctas, las investigaciones, perdón, sobre pernoctas con niños de 0 a 3 años. Las conclusiones, habla del impacto negativo del conflicto en la esfera emocional y comportamental de los niños, es decir, que realmente tanto la esfera emocional como el comportamiento queda afectado por la conflictiva interparental. Concluye que una o más pernoctas semanales pueden estar relacionadas con un apego inseguro con la figura principal. Y en niños de más de 3 años los resultados de los estudios no son concluyentes respecto a los efectos negativos. Es decir, parece ser que la etapa de los 3 años, que la entendemos, ¿no?, por el momento evolutivo que significa en el niño, da como más garantías, aunque haya conflicto, ¿no?, de cara a introducir pernoctas. Más estudios. Salomon y George observan más relaciones de apego desorganizado en bebés de padres separados con pernoctas regulares con el cuidador no primario que en bebés de padres no separados. En un año de seguimiento, estos bebés, mostraban un comportamiento más ansioso, inquieto y enfadado cuando se reunían con el cuidador primario. Un elevado conflicto interparental, la ansiedad y la mala comunicación interparental influenciaron evidentemente los resultados. Como veis, todos los estudios van en la misma línea, más o menos.
Klein, Pruett y colaboradores comparan niños preescolares con pernoctas regulares y niños sin pernoctas. Encuentran beneficios para las niñas, pero no para los niños. Es el único estudio en el que hay una diferencia de género. El conflicto interparental y la inconsistencia de la organización familiar fue más altamente relacionado con las dificultades que con el número de pernoctas. Es decir, que volvemos a insistir en el conflicto interparental y los efectos altamente nocivos que tiene en el bienestar de estos niños pequeños. Este otro estudio estudia niños de 2 a 7 años con dos pernoctas intersemanales. Concluyen en un 54% un apego inseguro con la madre en comparación a un 31% de apego inseguro en familias no separadas. Las dificultades se relacionan también con la cualidad de la parentalidad, es decir, las competencias parentales y la relación interparental, es decir, si hay conflicto o no hay conflicto. McIntosh y colaboradores usan la base de datos del estudio longitudinal australiano al que nos hemos referido al principio para investigar la regulación emocional y el estrés. A los 4 o 5 años el número de pernoctas no podían prever diferencias entre grupos, pero sí el conflicto interparental. Para los niños más pequeños y bebés, un número elevado de pernoctas sí que predice problemas de regulación emocional de forma independiente, incluso al contexto socioeconómico, al ejercicio de la parentalidad o a la cooperación interparental. Es decir, que de alguna manera lo que está diciendo es que es bastante universal el tema de la separación del cuidador primario, sea este quien sea, mamá o papá, en niños pequeños y bebés. ¿Eh? Y el último estudio, observan que niños de un año con pernoctas frecuentes tienen más probabilidades de presentar apego inseguro y desregulación emocional cuando se reevalúan estos mismos niños a los 3 años. Los niños más grandes de 3 años, las pernoctas frecuentes no se relacionaban con problemas de adaptación en edades más avanzadas. Es decir, que hay unas conclusiones en las que niños menores de 3 años llegamos a la siguiente ecuación, más o menos. A mayor número de pernoctas, más dificultades en la regulación emocional y en el assoliment d'un aferrament segur, d'un apego seguro. Estos estudios, en general, tampoco dan argumentos en contra de introducir alguna pernocta en niños pequeños, pero indican precaución con el número de pernoctas. El conflicto interparental, y esto ya lo sabemos todos, pero bueno, queda más que constatado, es un factor muy influyente en los resultados y, en general, es un factor que influye en el desarrollo infantil. Rapidísimamente me voy a los puntos de consenso de expertos internacionales. En el año 2013, el grupo de reflexión promovido por la Asociación de Juzgados de Familia y de Conciliación de Estados Unidos reunió un grupo de unos 30 expertos profesionales que llegaron a 7 conclusiones. Muchas de ellas las han mencionado las compañeras del CDIAP, tanto Alicia como Rosa. El desarrollo de los 0 a 3 años supone un periodo crítico y es merecedor de una atención especial y planificación en materia de derecho de familia. Esta es la primera conclusión a la que llegan estos expertos. El desarrollo saludable se basa en la capacidad de los cuidadores para proteger al niño contra el daño físico y el estrés excesivo y por mostrar una presencia constante y sensible. También se basa en la capacidad de los cuidadores para estimular y dar soporte a la exploración y el aprendizaje independiente del niño, es decir, autonomía. El desarrollo seguro requiere tanto la continuidad de la prestación de las curas como un entorno para el niño pequeño que incluye evidentemente la familia, la comunidad, el entorno educativo y cultural. El niño pequeño necesita la cura organizada de al menos un cuidador disponible, si bien es más ventajoso que haya más de uno. Un objetivo óptimo sería una base segura triádica, constituida por los padres y el niño como un sistema familiar. Los estudios relevantes hasta la fecha dan soporte a la precaución sobre la introducción de pernoctas con alta frecuencia en el periodo de los 0 a los 3 años, sobre todo cuando no se ha conseguido una seguridad, o sea, un apego seguro en la relación del niño con uno de los dos progenitores o cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre cómo compartir la cura de los niños. Si bien no hay soporte a favor de precauciones en contra de cualquier pernocta en circunstancias familiares sanas, que no, viene a ser lo que hemos estado diciendo y hemos estado reiterando toda la jornada. Variables críticas sobre cómo valorar el grado de preparación y el impacto de las pernoctas incluyen los recursos psicológicos del niño y sociales también de la familia, la dinámica interparental y la naturaleza de la relación progenitor-hijo antes de la separación.
Bueno, finalmente añadimos dos supuestos clínicos, ¿no? Una serie de consideraciones previas de cara a la toma de decisiones en el caso individual, porque las orientaciones que nosotros estamos proponiendo tienen que ver con las etapas evolutivas y con la edad de los menores, pero evidentemente hay que valorar muchas otras variables, ¿eh? No solo la edad que tiene el menor, no es un recetario, son unas orientaciones, ¿no? Con esto no podemos hacer sentencias, sino que simplemente son unas orientaciones que tratan de poner encima de la mesa pues, la edad del menor, ¿no? Como una variable muy importante a tener en cuenta. Bueno, una de los supósitos que tenemos que tener en cuenta es que el bebé o el pequeño niño tiene que poder ser reconfortado por parte de los dos progenitores, es decir, que hayan capacidades parentales, que hayan competencias parentales en estos papás para que puedan cuidar y reconfortar a este bebé. Y luego, que el bebé o pequeño infante esté protegido por parte de los padres de niveles muy altos de estrés, ¿eh? Básicamente por lo que hemos estado comentando anteriormente. Si no se dan estas circunstancias, la prioridad es asegurar las condiciones que permitan al niño establecer una relación de apego seguro, aunque eso suponga un retraso o una introducción lenta de los espacios con el otro progenitor. No, se prioriza, por tanto, el desarrollo saludable y la salud mental del niño por encima de la equidad o la equiparación o lo que podríamos entender como los derechos de las mamás y de los papás, ¿no? Es decir, nos estamos jugando el desarrollo cerebral, ¿no? Que así dicho suena como muy impactante, pero es verdad, de esos niños, ¿no? Que más adelante pues, tendrán que ser adolescentes, adultos y ciudadanos, ¿no? de esta sociedad, con lo cual es muy importante asegurar y priorizar la salud mental y el buen desarrollo de nuestros bebés, ¿no? Pues ya está. Bueno, esperemos que hayamos cumplido expectativas, porque una de las cosas que nos impactó mucho fue saber el nivel de asistencia que tenía esta jornada y que generó cierta preocupación en el equipo, porque pensábamos que, bueno, no sabíamos, no teníamos muy claro qué es lo que esperabais. Digo. Voy a añadirnos. Ah, vale. Por aquí me están chivando que este correo ya no sirve. ¿Vale? Perdón. ¿Falta un? Bueno. Por Dios. Vale, que nos lo pregunte, porque me lo han dicho tres a la par y no he entendido nada. Ah, quería hacer una pequeña, que no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo. Tenemos en la Cluenda, que nos hará responsable del servicio, Marcel, uh-huh. Le acompañará el programador informático que va a... Y la subdirectora, no estaba informada, nos acompañará también el programador informático que va a hacer esta aplicación y él nos podrá explicar mucho mejor en qué va a consistir. Ya está. Vale, no sé si alguna pregunta. ¿Tenim temps per preguntes? ¿Eh? Primer trimestre del 2018. Bueno, felicitaciones por esta guía orientativa. Yo creo que a muchos profesionales que trabajamos en el ámbito de la infancia y que nos encontramos con estas dificultades de los padres en estos momentos tan difíciles, seguro que nos serán útiles también. Yo quería compartir, a mí lo que me ha sorprendido o lo que me ha cambiado para mí el paradigma es pensar, no sé si estaréis de acuerdo, en que, claro, la custodia compartida no pasa por hacer 50% o 50% en niños, bebés o menores de 6 años, sino que pasa por estar muy presente, ¿no? en la vida del niño, pero habiendo un cuidador principal. Lo digo porque de cara a los padres o madres no custodios, ¿no? O que haya un cuidador principal, no quiere decir que el otro esté relegado, sino que estará absolutamente presente y en el 50% del vínculo
¿no? Pero no del 50% del tiempo. Yo creo que esto es muy importante porque ayuda a los padres y madres a entender cómo ejercer, ¿no?, una parentalidad en que los dos estén absolutamente presentes con el niño, pero que no pasa por un 50% de la repartición del tiempo, ¿no? Y me ha ayudado a poder entender, ¿no?, cómo se puede ejercer la parentalidad en niños tan pequeños. Me ha parecido muy, muy interesante y me ha cambiado el paradigma absolutamente de la custodia compartida, que no pasa, no repito, por el 50% del tiempo, sino por estar presente de una manera adecuada a las necesidades de niños tan pequeños. Gracias. Claro, esto no es el criterio de los jueces, quizás habrá que cambiar, ¿no?, el ámbito jurídico al ámbito de necesidad de la salud mental de un niño pequeño, ¿no? Este no es el criterio de los jueces, porque aparte, desgraciadamente, y es una realidad, es que quien se lleva la guarda se lleva el paquetito. Cuando digo paquetito, se lleva al niño, se lleva al piso, se lleva el tema económico. Y entonces, una guarda compartida es un reparto de tiempo que no tiene que ser un 50-50, pero será un 60-40. El sistema que se ha dicho aquí no es una guarda compartida, es una guarda exclusiva para la madre con un régimen de estancias para el padre de forma progresiva. Y este es el criterio judicial hoy por hoy. Antes, cuando lo presentábamos, yo os he dicho que hablábamos de responsabilidad parental compartida, evitando explícitamente hablar de custodia compartida. Nosotros evitamos utilizar ese término. Es evidente que entendemos que es una regulación judicial, que es algo muy complicado. Regular que una regulación judicial tiene que regular tiempos, que eso es muy difícil. Pensar que nosotros siempre que hablamos de familias en conflicto, con un nivel de intensidad del conflicto y con todo lo que hemos ido explicando, alto. Con lo cual, para nosotros siempre es muy recomendable y lo utilizamos mucho en nuestro día a día, recordarles a los papás que nos vienen a nosotros que una custodia compartida no quiere decir reparto al 50% de tiempo. Pensad que a veces hay gente que viene con un Excel con porcentajes de tiempo que están con su hijo, ¿no? Cada uno utiliza los mecanismos y los recursos, ¿no?, que tiene personales que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, para nosotros es algo que es básico e imprescindible. No es 50%, evidentemente, con niños menores de 6, pero es que con mayores tampoco. No se entiende custodia compartida de la mano de 50%. Entendemos que hay otras muchas variables antes de pensar en esa organización y que para nosotros lo básico en estas situaciones es la responsabilidad compartida. Y la responsabilidad no se centra solo y exclusivamente en tiempo. Hay muchas otras más tareas en las que esos padres pueden participar. Entendemos la dificultad que es, desde el punto de vista de un abogado, desde el punto de vista de un juez, cómo eso se estructura. También tener en cuenta que hay muchos progenitores que llegan y que detrás de esa demanda de compartir al 50% hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas no resueltas. Antes he hablado del duelo que lleva una separación que no se ha podido elaborar correctamente, muchos miedos, muchas ansiedades, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta y es algo que nosotros tenemos que tener especial atención, ¿no? Pero para nosotros sí que el binomio custodia compartida, 50%, no lo hacemos. Nosotros, las asociaciones de abogados de familia, tanto la SCAF de aquí de Cataluña como a nivel español, la IAFA, por ejemplo, siempre hablamos de que sería mucho mejor no hablar de conceptos de guarda, porque esto a los progenitores crea mucha conflictividad, sino hablar desde de reparto de tiempo. Es decir, pues la forma en la que el niño estará con el padre y con la madre será el siguiente, dos puntos, punto. Lo que pasa que, desgraciadamente, actualmente nos encontramos con el concepto de guarda o guarda y custodia en el resto del territorio nacional. Entonces, esto crea un conflicto, pero crea un conflicto, repito, porque efectivamente no podemos olvidar que hay un paquete detrás. Hay muchos padres que efectivamente quieren verdaderamente una guarda compartida porque lo sienten, porque ha sido el sistema que han hecho durante cuando estaban casados, y hay otros que no, pero enseguida se ve, ¿no? Pero desgraciadamente, repito, hoy por hoy nuestros tribunales hablan de guarda compartida y hablan de este tipo de reparto de tiempo. Hasta que no cambie, ojalá cambiara, pero es lo que tenemos.
Nosotros ofrecemos una mirada psicosocial, ¿no?, de toda esta problemática, y por eso la guía se llama Organización de la coparentalidad en familias en conflicto. Esto puede darse en una compartida, en una exclusiva, en una repartida, quiero decir, estas indicaciones, es un reparto del tiempo, atendiendo a la edad de los niños y al estadio evolutivo, ¿no? Es una mirada psicosocial. La mirada jurídica no la podemos dar nosotros porque no somos juristas ni expertos en esta materia. Entendemos que muchas veces nuestra mirada es difícil de casar con el ordenamiento jurídico, ¿no?, y con la mirada más jurídica, pero creemos que el objetivo sería intentar que casara, ¿no?, porque antes va el mayor interés del menor que no el ordenamiento jurídico que haya, ¿no? Quizá hay que modificarlo, flexibilizarlo, que de hecho nuestra idea es que los jueces, los abogados, los fiscales, todos los operadores jurídicos puedan tener en cuenta esta mirada psicosocial del pequeño infante, precisamente para que todos nos podamos flexibilizar un poco, que es lo que necesitan pues estos niños, ¿no? Más flexibilidad, no una semana en cada casa, ¿no?, que nos podemos encontrar en niños de 2 añitos, de 3 añitos, que es un sistema que no pueden ellos soportar, ¿no?, a nivel evolutivo y psíquico. De todas maneras, y termino, decir que me ha sorprendido estas conclusiones, porque hoy por hoy en el sistema judicial, sobre todo aquí en Cataluña, estamos cada vez más acostumbrados a la guarda compartida, y guarda compartida desde niños muy pequeños. Y a esta conclusión se ha llegado por cuanto los psicólogos, yo no soy psicóloga, yo soy abogada, han llegado en teoría a la conclusión de que para los niños ya muy pequeños es muy importante tener una relación prácticamente igual con el padre y con la madre. Dicho esto, a esta conclusión se está llegando y se ha llegado, y las sentencias cada vez más van por esta línea, y tengo que decir que me voy de aquí muy preocupada y seguramente, lo siento, y me voy de aquí muy preocupada, muy triste, y no sé si a partir de aquí ya dejar la toga o dedicarme al mercantil. No. Me gustaría añadir que Sí. No, y además comparto tu preocupación. Es decir, todo este proyecto nace de la preocupación técnica nuestra como equipo de ver que hace unos 4 o 5 años más o menos se están empezando a otorgar guardas custodias compartidas en medidas provisionales en niños de 2 años, de 1 año y medio, de 3 años, con alternanzas semanales entre los hogares materno y paterno, que cuando nos llegan ya llevan 1 año y ya es muy difícil de deshacer todo eso, pero vamos viendo las consecuencias. Evidentemente que hay muchísimos estudios que hablan de todos los beneficios que tiene la guarda custodia compartida, porque como no puede ser de otra manera, cuando un niño tiene una relación saludable con mamá y con papá y puede disfrutar de ambos, evidentemente eso es un niño feliz y un niño saludable, y eso se supone que es la filosofía de la guarda custodia compartida. Pero nosotros ponemos el acento en que, cuidado, que es que con 1 año un niño no es lo mismo que con 6 años, ni con 7, ni con 8. Y con 7 meses tampoco es lo mismo que tener 1 año o 2 años. Y ahí es donde hemos querido poner el acento, porque pensamos que sea como extralimitado, ¿no?, las bonanzas de un reparto equitativo de tiempo, que a ciertas edades evidentemente va a tener esos beneficios siempre y cuando se den otras variables, pero que a ciertas edades, como son entre los 0 y los 3 años, como se ha visto en todos los estudios que hemos ido presentando, no es lo mejor para un niño repartir el tiempo al 50% entre los cuidadores, al menos no en familias en conflicto y que estamos viendo en los juzgados. Cuidado, siempre insisto en este punto. No es bueno para ellos. Con lo cual, guarda custodia compartida sí, vale, pero ajustada a la edad del menor y a muchas otras variables, competencias parentales, bueno, todas las que ya conocemos, logística, disponibilidad, bla, 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 pero hemos puesto el acento en el estadio evolutivo del niño, en lo que el niño puede soportar a priori, según el momento evolutivo en el que se encuentra, ¿no? Es decir, según lo que su cerebro puede procesar, porque es que no deja de ser un poco eso.
Sí, sí, yo sí, simplemente que, sí, que, y quería comentar que al margen de lo que podamos denominar, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, psicológico, guarda compartida, potestad parental, yo creo que respondiendo a la preocupación, ¿no?, que comentaba la compañera abogada, es el momento, yo creo, que de rescatar lo que son los planes de parentalidad tan, digamos, infrautilizados o mal utilizados que tenemos, ¿no?, que es como un instrumento para, digamos, delimitar cómo se va a llevar esta, ¿no?, esta colaboración entre los padres, o cómo se va a realizar esta, le llames como le llames, compartida, repartida, como sea, pero creo que son un instrumento muy válido para organizarlo bien, y creo que no lo estamos utilizando para nada. Está perdiendo, digamos, toda su utilidad. A nosotros no nos llegan nunca los planes de parentalidad. Muy pocos. No, no los han podido no han podido ni entrar en ello cuando recibimos a las familias. Sí, sí. Tres cuestiones, entonces. La primera, la guía, aparte de que pueda salir en la app, ¿está ya disponible y nos la podemos descargar de alguna manera? Todavía no. Todavía no. Vale. Primer trimestre del 2018, seguramente. Perfecto, gracias. Y segunda, en la guía que habéis expuesto, modestamente creo que me falta o he encontrado a faltar un elemento que creo que es muy importante tener en cuenta. Yo entiendo que una cosa son los criterios evolutivos que doctrinalmente se puedan ver y que por vuestra experiencia hayáis podido ver, pero siempre digo lo mismo, no hay custodias generales, sino que hay familias y niños. Entonces, mi duda es, ¿por qué falta aquí en vuestra guía, un saber qué se ha estado haciendo en esta familia? Es decir, como ha dicho Marta, estas familias cuando tienen grados de conflictividad a veces vienen provocados por elementos externos a la propia custodia de los niños, como pueden ser cuestiones económicas y cuestiones de atribución de usos de viviendas, por ejemplo. Nos encontramos con casos, para no discriminar de un lado ni del otro, donde mamá, han estado los dos trabajando, mamá no ha tenido ningún problema en que papá se ocupe del niño, ella ha cogido su periodo de baja, a los 4 meses se reincorpora, papá le cambia el pañal, le da al bebé, le da la comida, no hay ningún problema. Llega el momento de la ruptura y entonces empieza a haber una conflictividad enorme, enorme. Puede venir provocada por papá o puede venir provocada por mamá, porque se ha ido a informar y le ha dicho no, si tú tienes la custodia del niño vas a tener el uso de la vivienda hasta que el niño tenga 18 años. Y a la inversa, papá, que le ha venido estupendísimamente que mamá se ocupara del niño, porque para eso las madres tenemos un sentimiento especial y parece que cuando el niño llora ya entendemos perfectamente todo lo que dice, y de repente cuando se rompe, ojo, que como no tengas la compartida, la señora se queda con el piso. Entonces, estos antecedentes previos en estas familias tan conflictivas, sería muy interesante que también por parte de los equipos profesionales tuvierais en cuenta qué roles han aceptado desarrollar con estos niños y que se tuvieran en la valoración que se puede hacer de estas guías que estáis proponiendo, por ejemplo. Y el tema de los planes de parentalidad, y acabo, nos llegan, pues no sé por qué no os los pasan los juzgados, porque el Tribunal Superior de Justicia dice que es inhábil, no se admite una demanda sin un plan de parentalidad, y los abogados en vía contenciosa tenemos que presentar nuestros proyectos de plan de parentalidad, con lo cual sería muy bueno que os llegaran los planes de parentalidad de mamá y de papá y ustedes pudieran, oiga, usted ha dicho, no lo ha dicho mi abogada, no, perdone, pues aquí se pone, y por esto le parecía a usted bien, para que pudierais también valorar esas dinámicas. Ya no intervengo más, gracias. Te respondo al segundo punto que has anunciado. Es que la guía no es una guía de resolución de guarda-custodia, ¿no? Es una guía de valoración. No es una guía de valoración de guarda-custodia, ni pretende, ni se acerca, ni nada, ¿eh? Simplemente es reparto de tiempo. Reparto de tiempo en familias, en conflicto, con lo cual todas esas variables que tú has comentado, evidentemente, como equipo, están recogidas en nuestros protocolos internos, ¿no?, de evaluación de guarda-custodia, pero no es esta guía, sería muy, 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 muy larga la guía, ¿no? Y solo nos hemos basado en el reparto de tiempo teniendo en cuenta la edad del niño. Y lo de los planes de parentalidad, pues a veces nos llegan y a veces no. Nosotros no, o al menos yo personalmente, no tengo constancia del porqué.
qué, pero en la mayoría de los casos no nos llegan, ¿eh? También es verdad que quizás en los juzgados de Barcelona es más fácil que se acompañen a la demanda planes de parentalidad que no en los juzgados que son del resto de la provincia, ¿vale? En nuestro caso, que atendemos toda la provincia de Barcelona, los juzgados que vienen de fuera, pues no todos traen en sus demandas, no todos nos envían los planes de parentalidad. Pero sí que es cierto que en los juzgados de, bueno, en aquellos expedientes que sí que está el plan de parentalidad, es un elemento importante, ¿no? Otras veces las demandas no los acompañan como documento aparte, sino que lo incluyen dentro. Bueno, es un poco más complejo. Uno de los ítems de la evaluación es ese plan de parentalidad, que puede que no lo tengamos en soporte físico, pero nosotros lo evaluamos con cada uno de ellos. Es decir, ¿usted qué pretende? ¿Usted qué quiere? ¿Cómo se va a organizar? Todo eso se tiene en cuenta en la evaluación, claro. ¿Cómo se organizaban antes? O sea, dinámicas pre y post ruptura son el grosso de la evaluación. Repetimos y quizás puntualizar también, que ya lo ha dicho Lorena, esto es una guía de orientaciones de reparto de tiempo. Esto no es nuestra guía ni nuestro protocolo de indicadores a evaluar en estas situaciones, porque si fuese eso sería muchísimo más amplio, porque hay muchísimos más ítems a considerar y a tener en cuenta, ¿eh? Y quizá ya es extenderme demasiado, pero hay cuando has comentado que a veces la implicación es equitativa y que cuando se produce la separación hay como una especie de apropiación, ¿no? Unas ganas de apropiarse de las funciones, evidentemente que puede estar instrumentalizado, ¿no? Y que hay una parte de instrumentalizarlo para lo que sería la estrategia judicial de cara al juicio de la guarda, pero tampoco hay que olvidar que los procesos de duelo y los procesos psicológicos que se dan en una familia en la que se da una ruptura, cuando una mamá o un papá prevén la posibilidad de separarse físicamente de su hijo, el instinto normal y natural es sacar uñas y dientes, ¿no? Y atrapar al niño. Quiero decir, no para no quedarnos solo con la lectura estratega, que también evidentemente que todos tenemos ambivalencias y muchas cosas dentro de la cabeza, hay una parte de estratega, pero también hay una parte natural, es decir, esas mamás que sacan dientes y uñas y esos papás que también reclaman y todos magnifican el rol que han hecho, todos exageran lo que, ¿no? Todos van a contar sus bonanzas, ¿no? Con respecto a la crianza, pero que es algo normal, es decir, que nos vendan la moto es normal y forma parte de lo que nos pasaría probablemente a todos en unas circunstancias similares, ¿no? Son realmente procesos personales, crisis personales de alta intensidad. Es muy difícil una separación contenciosa con hijos menores a cargo, ¿no? Realmente es muy complicado. Era simplemente para añadir esa parte de nuestra mirada, ¿no? Que es la más psicosocial. ¿Alguna cosa más? Ya está. Bueno, pues por aquí nos chivan que ya está. Gracias.